con la gente que me gusta. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Paso Fino TV presenta a Ricardo Arango en Charlas de Caballos. Bueno, en Teafe de Quina llega ahora Eliana Serrano, con conocimiento gremial. Yo a Eliana la había conocido en el 95 cuando el seminario equino que promocioné con el criadero, y ella pertenecía a De Paso o trabajaba con las De Paso, tal vez de la mano de Rodríguez, de Luis Fernando Fernández. Rodríguez y Bernardo Vázquez. Ella se va al gremio ganadero y regresa ahora. Aplaudí mucho el nombramiento de ella y creo que escogieron a la supremamente bien, sí. En Pereira me dio raquera verla a ella en esa angustia. Pereira para mí fue la demostración clara de lo que somos los creadores para la Fedequina. Nada. ¿Por qué? Hombre, Ricardo, todos sabemos que no es culpa de la federación ni de la organización de Pereira la coincidencia con el paro cafetero. Pero días antes de la feria, todos sabíamos que era algo que iba a afectar la feria. Se pidió que se corriera un día, que se anticipara un día la feria. Hablaban de los compromisos comerciales, que son muy respetables para cualquier persona. Mis hijos han tenido negocios en la feria, han vendido arepas en la feria y sabemos lo que vale un día menos en una feria. Se les propuso, trataron que sí, que no, al fin decidieron no. Va la feria como estaba armada, tratamos de meter el sábado algo del domingo o vamos adelantando un poco todos los días. Y todos nos fuimos para la feria. La gente dice, es que son los finistas. No, es que somos todos los que estábamos afectados. La idea y el comunicado de Fedequinas oficial es que el día sábado van a meter unas competencias para adelantar el domingo y podernos despachar el domingo a las 3 o 4 de la tarde, cumplir con los compromisos comerciales de los stand. Existía evento ese día y nos podíamos regresar todos. Pero le pusieron un miquito. El miquito decía, siempre y cuando el tiempo lo permita. Entonces estábamos convencidos de que ese día había juzgamiento, al menos de proceso. El coliseo estaba con buena asistencia, las condiciones del coliseo eran muy regulares, siempre el mismo problema en Pereira, agua. Cuando vieron que había tiempo, hubo competencias que entre categoría y categoría se demoraron 30 minutos. Y hubo llamados de un caballo a otro, que demoraron 3 minutos, cronometrado por nosotros. Terminamos la feria a las 10 de la noche. Yo tenía un compromiso en Manizales y no fui esperando esas competencias. A las 10 no fuimos. Para que se pueda ir se puedan ir todas las personas a tiempo, mañana vamos a empezar puntuales a las 8 de la mañana. Estaba desde las 3 y media despierto, con mi familia, sentado desde las 7. Nadie, ni los palcos, ni nada organizado. A las 8 y media, yo vi a Eliana angustiada, llamé a Diego Bedoya, presidente de Quinas, no me contestó. Le dije, hombre, yo me siento manoseado, me siento manipulado. O sea, nos hacen venir aquí y luego todos se van. El día nos dejaron solos, ya no estuvo Diego Bedoya, ya no estuvo Edgar Rodríguez, ya no estuvo nadie el día domingo. ¿Quién? Todos ya están en la casa. Pero nosotros, señores de Fino, estábamos ahí. Fui y le dije a Eliana, mira, y me dice, Hugo, tenés toda la razón. Que yo te entiendo, Eliana. Porque yo sé que con Fedequinas y con la gente que viene de Fedequinas es muy difícil. Yo no sé qué vas a hacer. El veterinario de prepista me decía, don Gutiérrez de la Razón, ayer hubo tiempo. No había ni dónde sentarnos. A las 9 empezamos. ¿Delante de cuántos? 50 personas, 60 personas. O sea, el domingo estábamos solos. Allá no hubo directivos de Fedequinas celebrando, ni bebiendo, ni tomando, ni atendiendo, ni haciendo política para la nueva elección. Allá no había nadie el domingo. Estábamos los señores de Fino solos y tirados. Eso valemos para las esquinas. Eso siento que valemos para las esquinas. Soluciones. Soluciones. Yo creo que más que soluciones es una estrategia personal. Porque
los intereses de las personas que hay sentadas en Fedequinas no permiten, no, ellos no deponen sus intenciones y sus ganas ante el bienestar del gremio, y eso se ve en muchos gremios. Yo le decía a varios amigos y a mi familia, a mis empleados, decía, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir, ¿no? Somos nosotros. ¿Quién es, cuál es el primer grupo, el núcleo que hay acá? Somos mis empleados y mis hijos, con mi señora. El segundo núcleo, somos el criado San Isidro, el criado El Cortijo, tu criadero, el criado El Líbano, los criados que somos amigos. Tercer núcleo asociativo, la asociación. Yo adoro Asocaba, yo lo cuento con mucho orgullo, yo fui poste humano de la feria, yo fui al comité juvenil de Asocaba, en esos días hicimos una reunión, yo sí, o sea, Asocaba, la adoro, yo soy verde por dentro con Asocaba. Y le dije a Felipe, nunca he querido pertenecer cuando me llaman, pero saben que tienen el apoyo económico mío, saben que tienen la presencia de mis caballos, saben que todo. Entonces, vamos a Fedequinas. ¿Qué le propuse a De Paso en estos días que estuve reunido con varios criadores de allá? Acompañémonos, vengan a la feria, nosotros vamos a la de ustedes. Me comprometo por el animal que traigan, les llevamos animal y medio. Entonces, ya Asocaba la asociación, buscar una sociedad amiga, Andesillas o De Paso, olvidarnos de Fedequinas. No estoy hablando de rebeldías, de... No, reunamos los que nos importemos, a mis trabajadores. Aquí el trabajador que no le importa el criadero se va. Al hijo que no le gusten los caballos y no le interesa el criadero, no está aquí. Estamos los que nos interesan, mis empleados, los hijos, mi señora. Después, con los criaderos amigos y que trabajamos en llave. Después, con la federación, con la asociación. Después, las asociaciones amigas. Y ya por último, si Fedequinas nos acaba. Si no, quedémonos solitos. Yo, si no hay una asociación que le copie a Socava para hacer una hermandad, pues siga Socava sola. Y si en Socava no nos atienden a nosotros, pues seguimos nosotros los criadores solos. Y si ningún criadero quiere ser compañero mío, está San Isidro solo. Listo. Pero mire, Hugo, que usted mismo, ¿cómo le digo? Pone el terreno para que esas cosas sucedan. Usted es un criador exitoso, es un empresario del caballo exitoso, es expositor, es un doliente, es un hombre con ideas, es creativo, y usted mismo dice que no quiere pertenecer a ninguna asociación. Entonces, ¿cómo las personas que tienen la solución o que tienen, digamos, son verdaderos dolientes de esto, no cogen ese manejo? Entonces, ustedes están dentro del problema, se convierten en parte del problema, pero teniendo la solución no ayudan a salir de allí. ¿Qué pasó? En esa estrategia de descrédito de la Unión, dijeron que lo que queríamos era ser presidentes y miembros de juntas en Fedequinas. Ese fue el primer caballito de batalla, y lo recordás. Y fue una palabra de honor que nos comprometimos. Ninguno de nosotros quiere venir a ser presidente de Fedequinas. Ninguno tiene la intención. Nos comprometemos con ustedes a que ninguno se presenta para junta o para presidente de Fedequinas. Ese fue el primer compromiso, que nos inhabilitamos. Con Asocaba, le dimos a Felipe Bernal, tome la rienda de Asocaba. Le propuse a Germán Vélez en estos días, vamos y acompañemos a Felipe, vamos a meternos, vamos a arrancar. Si Felipe quiere seguir, vamos a acompañarlo y entremos a la junta de Asocaba. Pero yo no quisiera llegar a Fedequinas, a sentarme en una junta donde hay 23 personas pensando diferente. Yo me quiero sentar con 4 personas que piensen diferente, que por consenso lleguemos a algo. No van a, en la misma unión, algunas ideas que yo llevaba no se capitalizaban, otras sí. Entonces, una democracia permite eso, de que la mayoría tome la decisión. Es que ahora es muy difícil, ahora es política y política y política. Cuando yo hablo de que no llego a la unión macra, es porque quiero volver a practicar la unión primaria, que es la de la empresa y familia, luego la del colegaje, que así nació esto. Es que sí, alguien le dio cuenta de poner a caminar los caballos de trabajo mejor, Hugo, y ahí empezamos con esto. Pero es que esto creció demasiado, entonces hoy no puedo, o sea, es retroceder muy bueno. Y no, hecho, pero es que tal vez de pronto me has entendido mal. No es que yo diga que es que no voy a registrar, que no voy a pertenecer a su caballo. No. Estoy diciendo, me voy a concentrar, y me estoy concentrando, de hecho, que esto lo dejó la Unión, en estar más unido a mi criadero, y por eso estoy viniendo tanto, en estar más unido con otros criaderos, en apoyar más a Socava, en buscar que a Socava nos la apoyen otras asociaciones, siempre bajo la directriz y las órdenes de Fedequinas, ir logrando esa unión y rehacer esto. ¿Usted sigue pensando que la salida al problema es la reducción de la Junta Directiva? Definitivamente. Y hoy, dos personas que están candidatizadas para la presidencia de Fedequinas, una de ellas
es la condición que pone y lo deja por escrito. Ojalá se dé. Claro, es que es necesario, es necesario. Háblame de una empresa donde todos los accionistas sean... Tenga que tomar las decisiones, claro. ¿Cómo sería una decisión tomada en Ecopetrol? Ahora, donde yo digo que hay muchos métodos, digo, el país está zonificado, claramente zonificado, para los títulos de fuera de Congo está zonificado. Yo creo que hay una forma de medir las asociaciones muy fáciles, que son el número de registros que aporten. Entonces, eso fue muy polemizado porque decían que era que Asocaba o Guadecilla, como grandes asociaciones registradoras, querían coger el poder. Se habló de la zonificación, poner un miembro por zona. Es más, te quiero decir, la solución a la que llegó fue propuesta por Fedequina. Es que nosotros siempre le decíamos, no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren reducirse? Díganlo y nosotros lo aceptamos. Y ellos fueron quienes propusieron cómo reducirse. Dimos la vuelta y no lo hicieron. Entonces fueron sofismas los que nos quedaron y un compromiso que incumplieron. O sea, es un compromiso incumplido por Fedequinas. Bueno, le hago una pregunta. ¿Y la Unión se sigue reuniendo? ¿Siguen hablando? ¿O la Unión...? No, nosotros seguimos hablando. No queremos ser un, como ellos decían, una escopeta con el martillo montado a toda hora. Lo que sí es que estamos los creadores que realmente nos afectamos con las medidas que toma Fedequina, estamos atentos a lo que podamos servirle, a lo que podamos apoyar, a la convocatoria, nos invitaron a varios comités técnicos, asistimos, pero Ricardo, lo de Pereira fue desastroso, es que, mira, estar uno el domingo, o sea, fuimos llevados con engaños a competir. Porque el domingo, si el problema de... Yo pienso que el presidente de Fedequina, la Junta de Fedequina, si está haciendo política, lobby, durante el jueves, viernes, sábado, el domingo tiene que estar allí también acompañándolos. O sea, ellos se fueron corriendo para su casa. Nadie fue el domingo. No era Liana ya parada trabajando y éramos pocos palcos, la mitad de los palcos. Oye, adelantar la feria complicaba demasiado, sí. Adelantar unas competencias cada día. El proceso de adelantarlo cada día. Sí. Eso da alegría. Es que yo no crío trocha. Pero muy rico, y vi la trocha y me encantó, y la trocha de galope. Bueno, nos dejaron tirados, este es un sentimiento. Ahora viene la feria de Socava, para allá vamos. No fui a Manizales por un problema con un ejemplar, no pudimos ir, lamenté mucho ir, llamé a disculparme. Voy para la feria de Socava, nuestra feria. Tengo programado y agendado ir a la feria de la UDCA. Estoy programado para ir a la feria de Tuluá, programado para ir a la feria de Agroespo, programado para ir a la feria de Pereira. Seguimos, pero, hombre, si no le importamos, que no nos importe. Yo he dicho a veces, y vuelvo y lo digo hoy, el día que Fedequinas diga que los caballos hay que sacarlos con anteojos de 5 milímetros o de 5 centímetros, ensayo cuál caballo le sirva y ese lo llevo a la feria, porque es una lucha. Pero hombre, la verdad es que hacen falta líderes como usted. Esa es la realidad, Hugo. Y yo pero sigo... no somos revolucionarios. No, es que no se entiende decir, ni tenemos ambiciones políticas. No, pero hombre, pero hacen falta de que ustedes sean las personas que de pronto estén al frente y que son las personas que caen en cuenta de esos pequeños detalles que hacen agradable el espectáculo. Que somos dolientes. Y que son dolientes. Somos dolientes. Mira, Ricardo, hay dos cosas. La primera, yo ni recuerdas quién eran los jueces de los caballos antiguamente. Los grandes criadores. Que se nombraban a dedo los jueces. ¿Qué pasó? Llegó una época de inseguridad. Listo. Pero yo creo que lo que más desmotivó a los creadores cuando ya entrábamos a la edad que estamos entrando lo que más es la persecución a los jueces y la deshonra que le causaron los jueces hace 10 o 12 años que oscilaron de deshonestos. Yo digo que hay jueces que tienen mucho conocimiento, hay otros que tienen menos conocimiento y hay quienes saben expresarse y quienes no. Yo no creo que haya un juez que reciba un sobre por un caballo. El día que lo sepa, me retiro. Si hay jueces que tienen desconocimiento y hay jueces que no tienen carácter. Pero que yo creo que el común de los jueces y los otros jueces reciban un sobre por un campeonato, yo no creo. Yo creo en la honestidad de los jueces. Sí. Yo creo que es por concepto, por gusto. Es que a ti te gusta el caballo de una manera, a mí de otra. Y a veces las competencias se van tomando circunstancias. Y hay cosas que no ves porque gusta conversar y el juez lo vio. Yo creo en la honestidad de los jueces. Paso Fino TV presentó a Ricardo Arango en Charlas de Caballos.